esa es una de las, de ese tipo de entrevistas que me cuesta mucho, mucho trabajo hacer, porque estoy frente a un personaje con quien podría estar horas y días enteros platicando sobre tanto que ha hecho, sobre tanto que ha aportado, sobre tanto que ha contribuido y sobre tanto que ha construido para nuestro país. Por eso en una hora pues, es muy complicado platicar con un personaje como el doctor Guillermo Soberón, que hoy me acompaña, médico reconocido, científico reconocido, escritor reconocido, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre que colecciona muchos honoris causa de universidades de todo el mundo, pero de las de veras, de los honoris causa de veras, no de las que de pronto ahí andan repartiendo por todos lados, y quien fue secretario de Salud del Gobierno de México y quien ha hecho grandes, grandes aportaciones al sistema educativo y al sistema de salud de nuestro país. Doctor, pues me da mucho gusto tenerlo aquí. Lamento que nada más tenga una hora para platicar con usted, pero le agradezco su tiempo para platicar sobre... Le agradezco mucho su invitación. Sobre su trayectoria y sobre sus aportaciones. Me gustaría que empezáramos por el niño que nació ya en Iguala, Guerrero. ¿Cómo no? En un ambiente, además, parecía como que predestinado a la medicina y a la ciencia, ¿no? Parecía como que tenían en casa una escuela, ¿no? Eso es. Bueno, mi padre fue médico. Sí. Ejerció su profesión una vez que obtuvo su título, allá en Iguala, Guerrero, precisamente. Él nació en Chilpancingo, pero se fue a ejercer la medicina general a Iguala. Y allá tuvo contacto con lo que llamábamos enfermedades tropicales, genéricamente. En aquel tiempo, ¿verdad?, se conocían así... Así genéricamente. Paludismo, todo ese tipo de enfermedades. Exactamente. Sí. Todas esas que son propias de ese tipo de regiones. Mal del Pinto, entonces, asolaba nuestras poblaciones. Y, en fin, y pues fue pasando el tiempo y mi padre encontró que tenía una curiosidad por aprender más sobre ese tipo de padecimientos. Hizo algunos ahorros y estableció contacto con lo que entonces era el Departamento de Salubridad, que lo que tenía en Iguala era un dispensario, ¿verdad? Lo que en aquel tiempo había. Muy primitivo. Muy primitivo, así es. Exactamente. Y bueno, pues tenía también acceso al ejercicio libre de la profesión y logró que le dieran una beca para ir a estudiar este tipo de padecimientos, donde en aquellos centros que habían tenido la oportunidad de establecer en las propias ciudades capitales, tierras continentales, pues naturalmente los elementos para hacer investigación, para aprender más sobre la materia que se estaba tratando. Y así su camino le llevó pues a países europeos como Alemania, Francia, España, Italia, fundamentalmente. Y y pasó allá pues prácticamente 2 años. Y cuando regresaría a México, que por cierto, cuando mi padre se fue, ya tenía 4 hijos. Tuvo 5. Sí. A su regreso nació mi hermana menor. Y nos dejaron en México al cuidado de una tía hermana de mi madre, que estaba casada con el licenciado Eduardo Neri, que fue una figura destacada en la política mexicana. Fue procurador general de la República. Hay un premio Eduardo Neri en la Cámara de Diputados. Así es. Es su honor porque se enfrentó públicamente al dictador Huerta. Lo encarcelaron, estuvo, en fin, una vida azarosa.
Y fuimos a dar allá con los tíos. Dos años. Regresa a México, ya no va a eso, sino que el departamento de seguridad lo radica en México. Y se hace entonces, al llegar, porque siempre le gustó la vida académica, profesor de la Escuela de Medicina, de la cual fue profesor pues casi 40 años. Entonces dedicó su vida a esto y fundamentalmente al paludismo. Él, dentro de las enfermedades tropicales, era su especialidad la malaria, ¿verdad? Y escribió un libro en aquel tiempo que se llamaba Nociones de Malariología, ¿verdad? Pues, eran los inicios, sí, pues, exactamente. Y ahorita pues, ya incluso es hasta raro a veces escuchar de esas enfermedades, pero en aquel tiempo pues eran las que estaban azotándonos. Así es. Así es. Bueno, pues en ese medio nos desarrollamos, los tres hermanos hombres, fuimos médicos los tres, y mis dos hermanas casadas con médicos. Así que en mi casa se habló de medicina. ¿Dónde? Ahí no había manera de hablar de otro tema. Así, así es. Mi hermano mayor fue cardiólogo y mi hermano que menor que yo, ese fue ginecobstetra. ¿Usted nunca titubeó? No. ¿Nunca se le ocurrió decir, yo... No. Directito. Yo fui derechito a la medicina, me gustó, me sentí atraído, admiraba yo mucho a mi padre, buscaba yo hablar con él y me le pegaba todo lo que podía. Ya como estudiante de medicina, mi padre que hacía giras al interior del país, precisamente promoviendo su propia especialidad en este tipo de padecimientos. Bueno, pues iba a brigadas a recabar datos, a ver cómo estaban las cosas en las provincias, y yo me le pegaba. Iba con él, y el grupo que le acompañaba, me recuerdo mucho, de un español refugiado, que era un entomólogo muy famoso, que se vino a México precisamente después de la Guerra Civil Española, y de nombre Dionisio Peláez. Y él fue un colaborador muy directo de mi padre. Y él, porque la entomología tiene mucho que ver con esas enfermedades. Absolutamente. Si no tenemos el tema del cuidado, del control de los insectos, pues ahí nos hacemos bolas. Así es, así es. Todas estas que son transmitidas por vector, pues naturalmente la propia enfermedad en su ciclo que establece, pues hay que combatir al vector. Un papel importante. Sus hábitos y efímeros son importantes de conocer. Y Dionisio Peláez, entre las dotes que tenía, que era muy buen investigador y escribía muy bien, estaba el que le gustaba enseñar. Entonces yo era un buen sujeto para aprender. Ahí estaba yo y me le pegaba, enseñaba mucho. Cuando me llegó el tiempo que terminaba yo mi carrera, y tenía yo que ir a hacer el servicio social, pues lo busqué y le dije que quería yo hacer precisamente mi tesis sobre paludismo, porque me atraía pues que en un tiempo en el que yo podría dedicar a este tipo de actividades, lo hiciera sobre algo que mi padre había estudiado en profundidad. Dije, no sé lo que vaya yo a hacer de especialidad después, pero por lo menos estos meses quiero dedicarlos a saber más de paludismo. Y así me fui a Apatzingán, Michoacán. Allá hice mi servicio social. Y bueno, todo lo que es... En otra zona difícil para esas enfermedades. Sin duda. Y bueno, pues y aquel tiempo pues eran poblaciones todavía en condiciones de desarrollo muy desiguales. Absolutamente, sí. Eran los tiempos en que la política nacional había establecido el desarrollo de las cuencas de los ríos como prioridad. Y al principio
mi padre me dio una tarjeta personal suya de visita para que fuera yo a buscar al secretario de Recursos Hidráulicos, que era el ingeniero, se me escapa el nombre ahora, quien estaba en cuerpo de armas, y eran tiempos que se podía llegar a la antesala de un secretario con una tarjetita. Sin ningún problema, ahora no, hombre, hoy está en, pues sí, está en alemán. Doctor, sí, tengo que interrumpirlo, nos quedamos aquí, y enseguida que regresemos me gustaría que me terminara de platicar esto y su llegada a Wisconsin. A Wisconsin, bueno. Por favor, lo vamos a hacer un corte y regresamos. Sí, cómo no. El doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien ha sido, es y seguirá siendo un personaje importante de la vida institucional en México, tanto en materia educativa como en la científica, como en la cuestión de la salud. Doctor, pues nos quedamos entonces que usted está haciendo su servicio social, va a hacer su servicio social a Patzingán, pero luego pues se nos va para Wisconsin. Pero no luego, luego. Se quedó aquí un tiempo. Y cuando me pregunta por cómo me fui a Wisconsin, yo se las voy a cambiar a decir por qué me fui a Wisconsin. Bueno, yo llegué inmediatamente después que me recibí al Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, como se llama ahora. Sí. En aquel tiempo era el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. De la Nutrición. Apenas establecido en el año 46, yo llegué allí en 49. Era hospital y luego se convirtió en un instituto de investigación. Sí, así es. Ah, bueno, la cuestión fue es que yo en aquel tiempo, al llegar, tenía ya la ilusión de dedicarme a la medicina interna, es lo que me atraía. Y yo había pasado muchas horas estudiando por mi cuenta en los pabellones del Hospital General de México, que era el centro de enseñanza de posgrado prácticamente único, porque estaba también el Hospital Juárez, pero había diferencia entre ellos en cuanto al tipo de actividades después de que se recibía. Y había yo logrado que en el Hospital General pues me tomaran en cuenta el tiempo y que, recomendaciones de los jefes de residentes y todas estas cosas, y me habían ya aceptado para ser admitido en el Hospital General, en un pabellón de medicina interna. Y sucede que mi padre me dice un día, oye, si tú quieres ser internista, ¿por qué no te echas una vuelta a nutrición? Yo he oído que están haciendo muy bien las cosas, que han traído gente nueva y que están realmente trabajando bien, ve y ve si te conviene, siempre hay opciones. Y entonces yo sentí como que me estaba, pues de alguna manera, metiendo al bando contrario, porque a mí me enseñaron en el Hospital General a odiar cordialmente al Hospital de Nutrición, y la razón es muy sencilla, es que el maestro Subirán, quien era el director de nutrición, y acababa de dejar la rectoría de manera violenta, porque fue uno de los que salieron de esa manera. Así es. Entonces, el maestro Subirán, aprovechando que era subsecretario, hubo una vacante para el jefe de pabellón, y él se presentó, ganó el concurso, pero además lo ganó con la intención de que fuese una institución diferente y autónoma. Y claro, esto causó naturalmente conflicto, conflicto y en fin. Y llegué a buscar al maestro general, al maestro Subirán,
con mi tarjetita, ¿verdad? Y estaba su secretaria y su sala de espera sola, con unas cuantas moscas por ahí revoloteando. Le dije, señorita, está... Ahorita está como... No, no. El maestro subirá, pues, sí está, ¿quién lo busca? Mi nombre es Guillermo Sobrón. ¿Y qué se le ofrece? Necesito hablar con él. ¿Sobre qué asunto? Pues mire, yo vengo a informarme cómo funciona esta institución. Uh-huh. ¿Y por qué le interesa eso? Pues me interesa porque he oído comentarios de que está incursionando en tiempo, campos nuevos, y en fin, y como yo quiero aprender lo que es novedoso, pues vengo a ver. Uh-huh. Y que se mete la señorita y que me dice, que dice el maestro que pase, pase. Y estaba el maestro y dice, mira, si lo que mi secretaria me ha dicho es cierto, ya tienes un round ganado. Uh-huh. Porque las gentes que tienen interés en aprender más, aquí siempre son bienvenidas. Pero así que empezamos bien. ¿Tú, que tú eres hijo de Galo Sobrón? Sí, maestro, yo soy hijo de él. Bueno, pues mira, primero platícame de ti. ¿Y cómo te fue en la escuela? Me fue bien. A ver, no, pero dime, ¿qué calificaciones sacaste? Pues yo creo que buenas. ¿Qué promedio sacaste? Pues mi promedio fue de 9.8. No, hombre, me dice, ¿de veras? ¿Sí? Le dije, mire, a mí me dieron hace poco una distinción que se llama al mejor pasante. Y se le da al que saca el promedio mayor de cada generación. Y me dice, yo cuando fui rector, instituí ese premio. Ya empezamos doblemente bien. Ya, dice, vas bien. Ajá. Bueno, dice, mira, por mí ya entraste. Con las credenciales que tienes, no puedes quedarte afuera. Le dije, maestro, con todo perdón, quiero decirle que lo que yo vine es a informarme. Porque pues me salió otra opción en la que yo he caminado ya y tengo, pero me salió esto y quiero ver. No quiero comprometerme. Entonces, ya estás adentro, me dijo. Aquí no es ya de que quieres o no quieres. Mira, espérate. Te vas a ir ahorita un rato con el jefe de residentes. Para que te enseñe todo esto, haz la pregunta que quieras. Me vienes a ver y yo te contesto las preguntas que tengas. Y por ahí nos seguimos platicando. Bueno, y que llama al jefe de residentes. Y le dice, mira, llévate a Soberón, le enseñas todo lo que es esto, cómo funcionamos y tal y cual, las cosas que nos dedicamos y nuestro sistema de enseñanza, en qué consiste y todo. Y estarás de regreso aquí en un par de horas, me dice. Entonces me lo traes de nuevo. Bueno, pues fui y le dice, me echó la vuelta, ¿verdad?, de la portilla y empezamos a platicar. Y le dice, ¿cuándo entraría Soberón a ser aquí interno? Uh-huh. Porque era como nos llamábamos entonces. Sí. Y le dice Hernández de la Portilla, pues yo creo que esto era el mes de julio, ¿sí? Yo creo que por ahí de enero del año que entra. ¿Cómo? Dice. ¿Por qué hasta entonces? Porque no hay sitio. Antes no hay vacantes. Y es que en ese tiempo no se renovaban las generaciones en bloque, uh-huh, sino como iban resultando en los tiempos, salían unos, bueno. Y dice, mire, Soberón no tiene problema. ¿Por qué no lo pone usted en patología? Se está por inaugurar ahorita el nuevo departamento de patología, ahora que regresó Edmundo Rojas de Harvard. Y él va a ser el que se va a hacer cargo de esto. Ahí es un departamento nuevo, ahí lo colocamos, la patología le va a hacer mucho bien y no pierde el tiempo. Dice, ¿pero con qué le pagamos? No, pues no le pague antes. No, pues que sí, pues, hay que aprender, con eso le pagan. Así fue, así fue, de veras. Uh-huh. Dijo el maestro, empezamos a pagar en enero, él puede aguantar. Bueno, pues la verdad sí. Uh-huh.
y que me voy a patología y que me encanta la patología. Y el profesor extraordinario. Brincó entonces de las enfermedades tropicales a la medicina interna y acabó en patología. No cabe, porque cuando ya me tocaba entrar en enero, me dice mi profesor de patología, Rocas, me dice, mira, ya te tienes que ir de aquí, pero te quiero hacer una propuesta, que te hagas patólogo. Tienes el modo, te gusta, que quieres aprender, hay mucho espacio en esto, habrá grandes oportunidades en la patología de este país, va caminando a prisa, es una buena oportunidad. Yo desde ahorita te ofrezco que te mandamos al extranjero y después de un tiempo de entrenamiento, regresas aquí 2, 3 o 4 años y aquí trabajas. Tu lugar. Aquí tienes tu lugar. Le digo, ¿y se fue la bioquímica? Sí, entonces, todavía di 2 brinquitos más. Uh-huh. Porque le dije, mira, Edmundo, te lo agradezco mucho, pero yo quiero ser internista. Me ha servido mucho lo que aquí he aprendido. Uh-huh. Pero quiero ir viendo y tomando mis decisiones. Entonces, si yo encuentro que es añoranza por la patología, yo regreso contigo. Nada más dame la oportunidad. Pues ándale, pues, me parece bien. Y me fui entonces a los pisos. En los pisos ya era la medicina interna. ¿Verdad? Y entonces, pues, hay otros maestros, todos muy buenos, en fin. Entonces trabajábamos muy duro, ¿verdad? Y teníamos que tener las historias clínicas impecables, con una gran actividad académica. Ahí es que no aguanto un trote de esos. Combinada la chamba de piso y el estudio. Exactamente. Y la parte administrativa de poner ahí los expedientes al tiro. Entonces, en esto de la medicina interna, me tocó otro gran maestro que se llamó Francisco Gómez Montt. Uh-huh. Endocrinólogo, uh-huh. Me dice, oye, sé que te quieres ir de este piso y ser internista, ¿por qué no te metes de endocrinólogo? Mira, la endocrinología se está abriendo, tú agarras las revistas y hay una hormona cada semana, hey. Están surgiendo así de esta manera y en fin, y, no, pues suena muy bien, eso sí es innovación, dice. Él acababa de regresar, uh-huh, de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver al maestro Subirán. Y ahí le dices tus verdades y tal y cual. Tengo que interrumpirlo, doctor, porque tengo que hacer un segundo corte. Ahora que regresemos, me termina de platicar esto. Sí. Y me gustaría que entráramos a la rectoría. Está bien. Que me platique sobre su llegada a la rectoría, que tampoco fue una llegada fácil. No, también. Y tampoco fue un ambiente fácil, pero también la hizo bien, claro, usted ahí. Que iba a ser muy difícil abarcar en una hora, ya no digamos una parte, ¿no? Una mínima parte de lo que el doctor Soberón ha hecho y tiene que platicarnos, pero bueno, de entrada le digo que aquí hay este libro, que es un librazo, se llama El médico, el rector, que es obra precisamente del doctor Soberón, y habla de sus memorias, pues bueno, es mucho lo que tiene que platicar, pero bueno, aquellos que están interesados en lo que es la construcción del sistema de salud en México, del desarrollo de la ciencia en México, del desarrollo de la educación superior en México y del desarrollo de instituciones muy importantes en la historia médica, académica y científica de este país, deben leer este libro. Se llama El médico, el rector, y aquí está relatado con mucho cuidado, con una forma además muy, muy sencilla y muy, muy fácil de entender, todo lo que fue este proceso en el que el doctor Soberón participó. Doctor, pues le digo que es bien complicado hablar con usted en una hora, pero bueno, estamos platicando sobre esto, pero me gustaría que me terminara de platicar muy brevemente su ida a Wisconsin para que también me platique brevemente su llegada a la Coordinación de Investigación Científica a la UNAM, porque quiero que me platique su llegada tortuosísima a la UNAM y cómo, bueno, como con varita mágica en unos días arregló el pleito que tenían. Bueno, estábamos en que... lo quería mandar a endocrinólogo. Dio el calor para lo de la endocrinología. Y pues lo hicimos así, fuimos a ver al maestro
el maestro encantado de que hubiese yo agarrado la endocrinología, él me tomó mucho interés y me llamaba a platicar con él para saber cómo iba yo, uh-huh. y hablaba con sus colaboradores. Yo sentía que me estaban cultivando, hey. ¿Verdad? Para ver cómo iba y tal y cual, eso es. Y entonces me dice Gómez Mont, ya pidió el maestro a la Kellogg tu beca. Uh-huh. Te vas a ir a Boston a estudiar endocrinología con Thorne, que estaba en aquel tiempo, había ido a México, habló con las gentes, le recomendaron mi caso, y llegando allá dice, mándemelo. Entonces dice, pero mira, Thorne te puede recibir hasta dentro de 6 meses. ¿Por qué no? Yo, aquí vamos a abrir el curso de endocrinología ya para graduados en 6 meses. Pero mientras, ya llegó Laguna a instalar un departamento de bioquímica. Porque así era el maestro de movido. Traía a las gentes que... A ver si la próxima semana, el próximo año lo hacemos. Rápido, vámonos. Decisiones todas muy sabias. Por eso, con justicia le pusieron su nombre después. O sea, así es. Qué bueno que lo hicieron. Ganado a pulso. Bueno, pues ve ahí con Laguna y aprendes ahí lo que puedes, ya te vienes con nosotros y ya sigues, no pierdes tiempo. Y me dieron además ya una plaza que yo no había pedido, uh-huh. pero para que ayudara yo a ayudar a impulsar a los muchachos más nuevos que yo, hey. ¿Verdad? Porque así es la medicina, el estafeta se va a pasar. Y en la consulta externa. Entonces yo hacía esto, estudiaba por las tardes y ahí me iba pues y que voy a ver a Laguna. Y ahí se me prendió la velita. Esto es lo que me hace falta, esto es lo que yo buscaba. Porque la bioquímica es el gran instrumento. Y es el cambiar de dimensión de lo que era la investigación clínica que ve seres humanos, integrales todos, a ver ya entidades unidades completas, otra dimensión, ¿verdad? Y se mete uno al nivel molecular. Y yo decía, esto es lo mío. Al puritito centro de la biología, de la vida. Así es. En tiempos, estoy hablando yo del año de 1949-50. Y Vanguardia, en aquel tiempo. Le dije un día a Laguna, oye, Laguna además me hizo otro favor. Me llevaba por las tardes a que le ayudara yo en su clase en la Facultad de Medicina. Entonces yo iba con él y de pronto le decía, mira, voy a estacionar el coche aquí a la vuelta porque no veo dónde nos podemos parar y ya es la hora de la clase. No quiero que empiece tarde. Llégales y empieces a explicar el pH. Oye, no me dijiste nada. No, tengo que decir. Es tu obligación saber. Tú estás aquí, saber para todo. Uh-huh. A la hora que se ofrece, dice, aquí, y si quieres seguir aquí, estas son tus pruebas. Pues bueno, ándale. Y que me echo la clase del pH. Y no me di cuenta a la hora que entró Laguna. Pero no hizo ruido. Y se puso a oírme. Y de repente que lo veo, y dije, maestro, perdón, no me di cuenta. No, síguele, más bien. Yo aquí te estoy oyendo. Cuando te equivoques, yo te digo. Bueno, pues acabé a la clase, me la eché, ¿verdad? Y me dijo, oye, me gustó tu clase. Si te gusta esto, yo te consigo también, así que cómo lo hacemos. Y que sí me gusta. Porque aquí siento que voy a encontrar yo el instrumento que ando buscando para hacer investigación al nivel que yo quiero hacerla. Y dijo, pues bueno, es cuestión de irle a decir al maestro, a ver qué tanta labia tenemos y que nos deje. Y fuimos a ver al maestro y se entusiasmó. Claro, dice, la bioquímica es la de la ciencia del futuro y aquí tiene que haberla. Así que vamos a pedirle a la Kellogg ya que nos cambie la endocrinología por la bioquímica y que se hagan los cambios que sean y que empiecen a buscar tu plasma para allá. Bueno, pues se hizo todo eso. Y me fui.
Y me casé y me fui. Uh-huh. Con mi esposa, era química. Uh-huh. Se recibió y le dije, mira, un día 12 de junio, vámonos lo más pronto posible, porque evitamos muchas cosas ya, del papeleo y todo esto. Y pues total, así sobre la carrera, el día 16 nos casamos. Vámonos, de luna de miel a Wisconsin a estudiar. Así, así es. Bueno, pues así fue. A ver, doctor, lo que no quiero que se me pase el tiempo. Me gustaría que, para que rápido me platicara su llegada aquí a la UNAM. Bueno, sí. Regresé a Wisconsin, a nutrición. México, sí. Primero nutrición, y en 10 años puse un departamento de bioquímica que fue muy exitoso. Llegué yo con el doctorado. Primera obra que hizo aquí. Pues, sí, pues, salió bien. Tuve realmente alumnos de doctorado, 18 que conté, terminaron y trabajando intensamente. Publicamos bastante, uh-huh, en muy buenas revistas, porque yo dije, no, aquí es investigación. Usted tenía fama de eso, que quería que investigaran, que escribieran, pero que publicaran en lugares de nivel, ¿no? Hay chafitas ahí. ¿Verdad? Y, uh-huh, ese nos fue reconocido, uh-huh, el que pusimos un escalón por, sí, encima de todo lo que había entonces. Y bueno, me fue muy bien por esos 10 años, y entonces sucede que el maestro Chávez, rector de la universidad, que ya había sido nombrado, uh-huh, rector, y que era sobrino, perdón, tío carnal de mi esposa. Sí. Mi esposa estaba, era hija de un hermano del maestro Chávez. Uh-huh. Y el maestro Chávez me conocía a mí por eso, por ser novio de, sí, de su sobrina, ¿verdad? Pero sabía que estaba yo en nutrición, que hablaban bien de mí, que tal y cual. Y que me empieza a pedir sugerencias de que tenía él que nombrar un nuevo director del Instituto de Investigaciones Científicas. Médicas, uh-huh, de la universidad. Sí. Se llamaba Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Uh-huh. Y pues le llevaba yo papeles y los veía, ¿no? Que qué tal, cual. Hasta que un día estábamos platicando y le dije, mire, maestro, ya no busque. Lo que usted quiere, ya lo entendí. Y no, usted no me fue claro conmigo. Porque usted me pidió nombres de personas que pudieras. Y yo se los di. Uh-huh. Eso. Pero si me está usted pidiendo nombres, es que no está pensando en mí. Pues, ¿cómo voy a...? Claro. Pero si ya se trata de lo que usted quiere, eso yo lo tengo. Uh-huh. Y estoy a sus órdenes. Y dice, bueno, pero conste que el que lo está diciendo es usted. Porque yo tengo un trato con Subirán de que no nos vamos a piratear a nuestra gente. Bien hecho. ¿Verdad? Entonces, ve y arregla tu salida. Cuando estés listo, me vienes a ver. Ya cuando seas libre, vienes. Así fue, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, me fui al Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Entré como director. Con la oposición de todos los investigadores que ahí trabajaban, no, que eran pues sí, 24. Que además siempre son, sí, en el mundo académico siempre son estos nuestros. Pues sí. Aquí no vienen los foráneos a quitarnos lo que es de nosotros. Es, sí. Exactamente. Ese tipo de cosas. Pero usted le dio un levantón al instituto. Sí, claro. Pero súper levantón. No, sí, fue otro cuando yo salí. Podríamos decir que fue su segunda creación realmente. Sí, no, realmente. Porque, sí, y aunque ya existía, pero bueno, pues el empujón, sí, fue no, suyo. No. Hice un programa de profesores visitantes, uh-huh, mientras mandé a muchachos nuestros jóvenes prometedores, uh-huh, a diferentes sitios y metí no la bioquímica, sino la biología molecular, uh-huh, a biomédicas. Sí. Y entonces, esto en la parte de graduados, donde Laguna estaba en la Facultad de Medicina, yo estaba en biomédicas, fue para la universidad. O floreciente. No, pues son trancazos. Sí, pero, doctor, lo tengo que interrumpir, bueno, déjame otra vez. Ahora vamos, sí, a la rectoría. Sí, déjeme entonces hacer un corte para que, bueno, vamos a eso, esta parte. Para que quepa, sí, todavía.
principio que el doctor Soberón ha sido un gran constructor de instituciones y un gran desarrollador de instituciones. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que podemos hablar de él. Prácticamente el sistema de salud pública en México le debe muchísimo, muchísimo a todas sus contribuciones en términos de desarrollo científico, desarrollo del proceso de investigación, pero también de tener la visión para enfrentar los grandes problemas que enfrentaba México en temas de salud pública. Desgraciadamente, insisto, no nos da el tiempo para platicar de todo eso, pero bueno, le repito, El médico y el rector es un librazo que super vale la pena leer. Aquí está la vida y la obra de un hombre que marcó una gran etapa de la historia de este país y que los mexicanos tenemos que conocer y reconocer con mucho cuidado. Doctor, se vino una crisis en la UNAM cuando usted estaba ahí y el rector, por desgracia, tiene que salir. Sí, así es. ¿Y luego por qué? Salió. ¿Salió? Pero tiene que salir, pero pues... Sí, bueno, tres palabras. A usted, usted se gana, como dicen, la rifa del tigre. Sí, porque de Biomédicas, que se compuso muchísimo y tal y cual, y se solucionaron problemas muy agudos y lo que fuera, me hicieron coordinador de la investigación científica de la UNAM. Ya de todo. Ya de toda la investigación que la hacía la UNAM, el coordinador. Y bueno, arreglamos algunas cosas, les dimos más facilidades. Coincidió esto con la apertura del CONACYT. Sí. Y entonces que sirvió de ejemplo para la construcción del CONACYT, lo que usted hizo, ¿eh? Claro. Para ¿verdad? Los que no lo saben, lo sé. Bueno, nos andaban pirateando a los buenos investigadores. Sí, claro. Y yo fui a ver a Méndez Oscuro y le dije, mire, Eugenio. Aquí no, no me metes. No, no metes la mano. Construyen algo destruyendo otro, pues así no se vale. Vas a desmantelar los sitios de preparación de todas las gentes. Sí. Vamos a hacer un convenio para que haya orden en esto. Sí. Y si tengan facilidades de venir algunos, ayudamos. Pero con orden. Pero eso es. Y se hizo. Y entonces las cosas de ahí resultaron. Pero el conflicto universitario, que se había de hecho desencadenado para lo que fue la salida del maestro Chávez. Chávez, sí. Como rector, de manera violenta, sí, también. Sí, violenta, sí, sí, sí. Bueno, pues dejó secuelas y teníamos grupos de activistas que estaban peleados con la vida y muchas cosas desencarrilar a la universidad. Es lo que querían. Y bueno, pues hubo que pelear y luchar, y como se pedía, se daba, ¿verdad? ¿Y usted le toca en el 73? Sí, el 73 hasta el 81. Que le dijeron, calienta Soberón porque vas a entrar al juego. Sí. Bueno, pues sí. ¿Pero en 12 días arreglaron conflicto? Pues sí. No, no, porque cuando usted entró a la universidad estaba parada. Es que tuvo sus up and downs, y entonces estaba parada. Y yo entré tomando posesión en un estacionamiento en medicina, porque me dejaron llegar al auditorio. Así es. Pero me fui al estacionamiento y ahí tomé posesión. Y de ahí empecé. Y entonces, como no les pagaba yo, pues empezaron los empleados a sentirse que ya estaban en riesgo. Y bueno, pues fuimos avanzando. Me regresaron a la universidad y empezamos a caminar. Pero se venían escaramuzas. Y nosotros aplicándolo y haciendo denuncias penales en donde quiera que se cometiera. No, pues como tenían que ver para hacerlo. Pues sí. Bueno. Como me queda muy poco tiempo, me gustaría que nos recordara así brevemente alguno de sus logros. Yo dije ya el Centro Cultural Universitario, que fue una gran creación suya. En mi tiempo se multiplicó por 3.5 la investigación que se hacía en la UNAM. 3.5 veces. Ah, sí. ¿Verdad? Porque yo fui y le propuse al gobierno, vamos a hacer un pacto para que, reforzando la UNAM, sirva para reforzar a todo el sistema. Sí, claro, a todos, sí. Entonces, lo empezamos y con una planeación estratégica muy cuidadosa y utilizando esto. Y como descentralicé las instalaciones de la UNAM en 5 planteles nuevos en los municipios colaterales, bueno, la ciudad universitaria tuvo menos presión. Menos presión. Sí. Y los espacios que nos quedaban, espacios que llenábamos de investigación
y tal y cual. Y se hizo puesto toda esta conversión. Y bueno, además, hasta hizo campeón a los Pumas. Ah, lo hice campeón a los Pumas. Ahí hay una foto histórica. En el año 77. Hay una foto histórica donde lo va cargando con el trofeo nada más y nada menos que Hugo Sánchez. Así es. Ahí están las memorias. Hasta campeón hizo la UNAM, doctor. Oiga, me queda muy poco tiempo. Desgraciadamente, tenemos que brincarnos muy rápido. Sí. Usted empieza a hacer un proyecto de salud con el presidente López Portillo, le da continuidad como secretario de Programación y Presupuesto de lo que se estaba haciendo Miguel de la Madrid. Sí. Y cuando Miguel de la Madrid, bueno, primero, usted se avienta 8 años de rector de la universidad, sí, casi no, nada, de 73 a 81, que es bastante claro que lo reconocieron lo que estaba haciendo ahí. Pero el presidente de la Madrid le da seguimiento al proyecto que usted estaba haciendo con el presidente de los deportivos en sus últimos tiempos. Así es. Y lo nombra secretario de salud. Así es. Y hace también un gran salto en la secretaría. Platíqueme también brevemente lo que usted destacaría de sus logros en la secretaría. Bueno, por ejemplo, ampliamos la capacidad de respuesta de la atención de la salud de la población. Sí. En tiempos que no había dinero. Uh-huh. Sin embargo, yo construí un Instituto Nacional de Salud Pública. Uh-huh. Empezando con instalaciones más pequeñas y sin que fueran ostensibles, yéndolo y convirtiéndolo hasta que ya no me pudieron detener, de que ya eso ya estaba listo y que iba a ser la solución, como ha sido. Como sigue siendo. Este, con ese instituto aumentó la salud pública de manera exponencial. No había salud pública realmente. Traje gente experimentada de la OPS, el doctor Horwitz y el doctor Ferreira, uno chileno y otro, a pasarse meses aquí con nosotros. Horwitz ya en su retiro. Sí, ya. ¿Verdad? Lo saqué del retiro. Con un montón de conocimientos. Sí, no, vino y cambió aquí las cosas y tal y cual. Hicimos también mucha inversión en los estados. Sí, muchísima inversión en los estados. Sí, se hizo la capacidad de respuesta, pues se aumentó y sobre todo la calidad de la respuesta. Uh-huh. Le entramos a los campos realmente de frontera, ¿verdad? Y pues ha cambiado esto de manera sustancial. ¿Y le tocó, y le tocó algo traumático para la historia del país? Y algo que yo creo que ningún secretario de salud quisiera que le pasara en la vida, que un sismo destruyera parte del sistema de salud pública de la capital. Me refiero al gran terremoto de septiembre del 86. 85. 85, perdón. Que usted lo agarra como secretario de salud y que, bueno, pues prácticamente que pues destruyó hospitales, tuvo que desalojar hospitales, ¿no? Que había sido un reto como secretario impresionante, ¿no? En unos minutos perdimos el 5% de las camas sensibles de una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Que se dice pronto. Ah, 5%. Pero por un lado ya solas. Fue una sangría, pero bueno. Tuvimos que sacar a la gente del Centro Médico Nacional, del Hospital General, que tiene 5.000 camas, todas esas cosas, buscarles nuevos alojamientos y todo esto, e inventar nuevas formas de esto. Y construir entonces en la periferia del distrito, los municipios aledaños, 6 hospitales nuevecitos, con diseños estructurales que me dio el Seguro Social, que los tenía ahí de reserva para, no, usa esto, tal y cual. Lo estudiamos mucho. Les tengo confianza en sí. Préstemelo. Y todo así. Y luego a preparar la gente. Harvard me ayudó preparando directivos para las instituciones de salud. Se fueron allá a Harvard. Les dieron cursos especiales y a regresar en tiempo para que asumieran sus cosas. Y todo fue un dique que contuvo a la gran demanda que se generaba en el Estado de México, que estaba prácticamente desprovisto. Sí, que ya les quedó relativamente. Bueno. Doctor, por desgracia se me fue el tiempo, pero bueno, yo quiero agradecerle su tiempo.
Insisto, usted es un hombre que ha hecho mucho por ese país, ha construido mucho, ha sido un factor de impulso a la investigación científica, a la investigación médica, a los avances médicos, a la educación en México, a la construcción de un sistema de salud. Pero sobre todo yo creo que hay que reconocerle, o sea, esto es importante que nos haya dejado este libro desde el año pasado para poder recorrer todo lo que ha sido su historia y lo que ha construido, pero también que siga un hombre activo, que siga siendo un hombre que siga aportando, y algo que yo creo que es digno de reconocerse, que siga al día de lo que está pasando en el mundo, de la ciencia y de la medicina. Pues sí, que eso bueno. Siempre digo que yo lo oigo de pronto hablando en conferencias sobre cuestiones genómicas y de medicina genómica, y la verdad es que es de reconocerse todo lo que ha usted hecho por este país. ¿Quiere que le diga dos minutos? Sí, claro. Mi logro que yo considero el más importante. El más importante. Es utilizar la elevación de rango constitucional de la autonomía universitaria. No, y tiene otro. Para contener el embate sindical, porque estaba ya emplazada la UNAM a una huelga, como le llamaban ellos, que vendría si no se aceptaba hacer un sindicato único. Y dijimos, no, ahí no puede ser, porque esto ya no es compatible con tal y cual. Y fui con López Portillo, siempre fue un gran profesor universitario, nos apoyó, entraron 14,000 policías a sacarlos fuera desarmados, ¿verdad? Y de ahí se acabó. Le tomo y le reconozco ese como un gran logro. Usted fue uno de los hombres en México que dio una gran aportación a la autonomía universitaria que sirvió para todas las demás, pero además, con eso terminamos, un logro que también hay que reconocerle a usted. Siendo secretario usted de Salud, se elevó a rango constitucional el derecho en la Constitución a la salud. Otra cosa que le tenemos que agradecer. Bueno. Doctor, desgraciadamente se me fue el tiempo. Hay muchísimas cosas que platicar, pero le agradezco que me haya dedicado ese tiempo para platicar una pequeña parte de todo lo que he hecho. Gracias. Muchas gracias.